amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy los vamos a traer en un blog para mostrarles todo lo que vamos a hacer en el día y tenemos un día muy emocionante porque vamos a poner todas nuestras decoraciones de Navidad con un toque muy especial que ya lo van a ver. Pero por lo pronto les quiero enseñar cómo va a estar el desayuno, acompáñenme. Esto es lo que pasa cuando no tienes nada en el refri más que un par de rebanaditas de pan, un poco de tortillas y un poco de garbanzos, que fue lo que comimos ayer, y básicamente un refri sucio que hay que lavar. Así que lo que sí tenemos es restos de pastel de cumpleaños, de chocolate y un par de plátanos. Entonces vamos a desayunar pastel de chocolate, pero con lo muy muy saludable que es ponerle chía para que tengamos omegas y unos arándanos sin azúcar, digo, para al menos contrarrestar el azúcar del pastel, y café, claro, café. Ese va a ser nuestro desayuno. Ventajas de ser un adulto. Como yo lo veo, tenemos dos opciones. Podemos ir al mercado y comprar cosas para comer como hace la gente, o no ir acá al mercado y comer sobras como hacemos cuando se nos da la floje. Y entonces podríamos empezar a hacer decoraciones, sacar la mesa al jardín y ponernos a dibujar cositas y empezar a poner todo el árbol y comer sobras, o ir al mercado y luego regresar a poner el árbol, todo este show, y no comer sobras en la noche. ¿Qué decides? Las sobras son tan tentadoras. ¡Sobras! Bueno, amigos, oigan, pues decidimos que siempre sí, vamos a ir al mercado, porque eso de andar comiendo nada más arroz con frijoles y tortillas, pues no, está chido. Entonces vamos a ir a buscar más comidita fresca también, porque hoy preparamos comida para tamal. Y pues también hay que ponerle más chayotito, calabacita, algo sabrosón, ¿no? Disculpen ustedes los brincos, pero ya saben, Tepoztlán así es el piso. Hola, muggles. Estuvimos toda la mañana viendo películas de Harry Potter, cabe señalar. Y ahorita les enseñamos un poquito más del mercado. Las varitas pueden hechizarse para que tengan auto apuntado. Las varitas siempre dan todo en el lugar exacto. ¿Por qué la gente lleva con sus maletas? Pero te has fijado que en sus maletas adentro, o sea, traen casi la casa entera y la maleta es chiquitita. Ajá, ¿por qué no una pues especie eso. De monedero? Hay quien usa monederos, hay quien usa maletas o bolsas porque también es moda. ¿No has visto que les gusta vestirse de otras formas? Estamos discutiendo de Harry Potter, a ver si me No tiene sentido, podría claro ser un que monedero. Tiene sentido. Tú no tienes sentido y nadie te lo dice. Mira, el perro no tiene sentido. Ese sí no tiene sentido, para que veas. Hola, tamal. Ay, qué chulo. Pueden ver, ya regresamos del mercado, les voy a enseñar un poquito de lo que trajimos. Ya lo guardé así que ya no se ve tan fancy, pero trajimos un kilo de arroz integral, también trajimos arándanos. Esperen, trajimos arándanos y aquí hay otros. Ay, trajimos, bueno, estos los voy a poner ahorita en el mismo lugar. Sí, trajimos también pasitas, que son estas, trajimos lentejas y pepita verde, este de acá. Y estamos calentando agüita para tomar más café. No se preocupen, tomamos puro café descafeinado. Aquí está la comida de tamal que preparamos. Bueno, en realidad es, la mitad es de él y la mitad es nuestra. Son arroz con frijol colorín, de esos frijoles que son amarillo, rojo, rosa, así de todos coloritos. Y esta, la mitad, que es para él, ahorita la vamos a cocinar con un poco de calabazas que están por ahí guardadas. Esto es parte de lo que trajimos, de la fruta y espinaca y así. Y trajimos fruta para hacer ponche. ¡Yay! Nos vamos a tomar un rico fermento de tíbicos, que yo lo hago con arándanos. Esto está hecho en casita. Y tiene ahí abajo los tíbicos, es como los búlgaros, pero en agua. Y entonces es agua carbonatada, que tiene un chorro de probióticos. Es muy, muy buena para la salud. Y pues sabe bien rico, porque sabe como al arandanito. Y le pueden echar azúcar si quieren, y esas cosas que matan. Pero yo no les pongo nada de eso. ¡Salud!
estoy preparando un aderezo tipo quesito, porque ahora sí que vamos a comer. Y básicamente lo estoy preparando con un guisado que es de arroz y garbanzos y jamaica también tenía. Y le pongo levadura nutricional y otros aderezos para hacer que sepa rico. Estamos podando un poco el árbol para que podamos poner las luces navideñas. Quedaron aquí afuera. Y acá, en este arbolillo. Que ustedes ven muy oscuro, pero quedó chulo. Y ya nos queda nuestra entrada. Para cuando queramos sacar aquí afuera la mesa, las sillas y esas cosas. ¿Tú qué opinas? Chili, chido, tope guay. Ya estás. ¿Tú qué opinas? Oye, ¿están chidas? Bueno, y así quedaron nuestros adornos, ya laqueaditos y todo. Los que son como de Nightmare Before Christmas, del fantástico mundo de Jack, eso los hice yo. Y los que son como Navidad Halloweenesca, los hizo UFO. Como se pueden dar cuenta, hacemos todo al mismo tiempo, un poco en desorden, y eso porque teníamos ganas de poner hoy todas las decoraciones, pero la gente come, ¿no? Entonces hay que hacer pausa para comer y les vamos a seguir enseñando un poquito. Igual ya decidimos que hoy nada más vamos a adornar allá afuera y mejor mañana u otro día vamos a poner el árbol aquí adentro porque no nos va a dar tiempo de hacer todo eso y editar videos y bla, 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 bla. Pero bueno, igual así ustedes ya para mañana o para otro día tienen otro contenido de nosotros poniendo todas las esferitas y los dibujitos en el árbol. Estos son los frijoles que les decía, que son los colorines con arrocito. Lo estoy preparando con comino y con sal, ajo y laurel, hojitas de laurel. Y acá UFO está haciendo la ensalada, que esta sería espinaca. Vamos a rallar calabaza, le vamos a poner limoncito, ese es un aguacatillo, un poquito de jícama rallada y pepinito para nuestra ensalada. Y acá ya quedó el que les estaba enseñando, que es algo así como un hummus con sabor a queso o algo así. El chiste es que queda como un paté, súper rico. Hoy de hecho lo huelo y se me agua toda la boca. Ahora sí, miren, ahí está todo. La ensalada, unos panecitos, el hummus queso, llámenle como quieran. Acá hay frijolitos con arroz y tortillitos. ¡Yay!